la conocéis. Yo hace 400 años que he muerto. Sí. Soy el famoso escritor Miguel de Cervantes. Si me veis que solo hablo con una mano, es porque mi mano izquierda quedó inutilizada. Hace tiempo, en un disparo de un mosquete, en la batalla de Lepanto contra el turco. Bueno, por eso me dieron el mote del manco de Lepanto. Pero os aviso, a mí ese mote no me gusta. Bueno, al grano. Tengo el placer de presentaros una adaptación teatral de mis novelas ejemplares El celoso es tremendo. Por favor, un aplauso. Os aviso, el final lo he cambiado para vosotros. Buenos días, soy Felipe de Carizales, hidalgo extremeño, tarde a América hace años para hacer fortuna. Me hice muy, muy rico. Hace poco que he vuelto a España, porque sabe menos mi tierra. He comprado dinero que he comprado en América, una gran casa en Sevilla para pasar el resto de mi vida. Ah, por cierto, solo la dejaré salir todos los domingos en las fiestas de igualdad. La fiesta de igualdad. Y para mañana temprano, para ir a misa. ¿Qué os parece? Ese es el nombre de la jovencita, ¿sí o no? Al final, los padres le dieron el visto bueno para que los dos se casasen. Ya ha pasado un año. Un día, un joven vividor de aquella zona de Sevilla se enteró de la historia de Leonor y de Capital. Y pensó en a ver si podía conquistarla. Vamos a ver. Solo busco y hacer por las mujeres más bellas. Ah, por cierto, acabo de enterarme de una joven muy bella que nadie la ha visto de tu marido, la ha encerrado en su casa. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a conseguir acceder a ella y conseguir su amor. Se casó con otro hombre y los dos vivieron felices. Loaysa se marchó a las Indias
y nunca volvió a Sevilla. María Alonso fue criada de Leonor, continuó trabajando. Y Luis consiguió la libertad y ahora trabaja de músico callejero. Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Os ha gustado? Sí. Los profesores os vamos a representar un entremés de Cervantes. Un entremés es una obra teatral breve de tema cómico, bastante crítico y burlesco, y el ambiente siempre popular. Se llama entremés porque se representaba entre los actos de las obras de teatro importantes, tanto comedias como dramas. Esta obra se titula La elección de los alcaldes de la Alcántara.